Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos ya en el mes de diciembre. Tú sabes que regularmente los días lunes yo subo las lecturas de exparejas, pero como esta ocasión es la primera semana del mes y es una lectura extendida, pues son lecturas bastante largas. Me lleva mucho tiempo hacerlas, cargarlas, subirlas, editar, bueno, no editarlos porque no se edita el contenido, pero sí la portada, lo que va en la cajita de información, todo eso. Entonces, para terminar con todas esas lecturas, se estarán subiendo mañana a partir de las 10 de la mañana. El día de hoy vamos a hacer un interactivo. El interactivo, la pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿por qué ha retornado esa persona a mi vida? ¿Cuáles son sus intenciones? Tal vez en el caso de algunos de ustedes ya tuvieron contacto con esa personita especial o con alguien que se había ido de su vida y que de pronto regresa. Entonces, bueno, pues lógicamente nosotros estamos un poquito temerosos de cuál es la real intención que tiene esta persona con respecto a nosotros. ¿Será que comprendió que nos ama y ese es el motivo por el cual está retornando? ¿O tiene algún interés económico, material, o simple y sencillamente es una cuestión pasional y cuando obtenga lo que busca, se irá? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de responder a esa interrogante. Yo te recuerdo, como siempre, que hay que ser precavidos. Pero no paranoicos. Precavido es tener cuidado, ir dándonos de poco a poquito, que esa persona poco a poco se vaya ganando nuestra confianza, pero no entregues tu corazón ni te entregues en charola de plata. Hay que hacer que esta persona que se fue, nos demuestre realmente cuáles son sus intenciones al momento de su regreso. Vamos a comenzar con nuestras opciones. Vamos a sacar tres opciones en esta ocasión. Yo te pido de favor que no cruces manos, que no cruces piernas y que sobre todo mantengas una actitud serena y relajada con respecto a esa personita especial. Vamos a sacar dos cartas del Ushosem para cada una de las opciones. Una me va a decir cómo está vibrando en su entorno esta personita especial y otra me va a decir cómo está vibrando específicamente con respecto a ti. Vamos a ver. No cruces manos, no cruces piernas y piensa en esa persona. Si es posible, di su nombre. Míralo a los ojos. Mírala a los ojos. Míralo al centro de su frente. Y pregúntale, ¿cuál es tu intención al volver a contactarme? ¿Qué es lo que estás buscando? Opción 1. Opción 2. Opción 3. Vamos a sacar nuestras cartas del tarot de los vampiros para que nos cuenten un poco la historia, qué es lo que está pasando en la vida de esta persona que lo motivó a regresar, qué está pasando en su vida, qué está pasando en su mente y en su corazón con respecto a nosotros y por qué se ha comunicado con nosotros. Te pido de favor que sigas con tus ojos cerrados, que pienses en esa persona, que lo mires a los ojos, que la mires a sus ojos, al centro de su frente y pregúntale cuáles son tus intenciones al volver a buscarme. Vamos a sacar 10 cartas para cada una de las opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Te voy a dar un, bueno, no te voy a dar un consejo, te voy a dar el mensaje que nos deja cada uno de los fondos de los mazos del tarot que estamos utilizando para darte un mensaje general. Acuérdate que vas a seleccionar tu opción, pero también te voy a dar el mensaje que nos queda al fondo de la tirada. Lo que nos quedó en el fondo de Osho Zen y lo que nos quedó en el tarot de los vampiros. Pero antes te voy a sacar un consejo de los ángeles del romance para ver cómo está esta situación en este momento. ¿Cuál es el consejo que tienen para ti los ángeles del romance? Últimamente en todos los interactivos es lo que estoy haciendo. Tú eliges tu opción, pero además te leo el fondo de la tirada de manera general como mensaje para todas las personas, independientemente de la opción que hubieran elegido. A ver, opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a colocar una piedra en cada una. Ay, perdón. Vamos a colocar una piedra en cada una de las opciones y vamos a comenzar después con nuestra lectura. Vamos a ver. Opción número 1, cuarzo blanco. Opción número 2, cuarzo biselado. Opción número 3, nacimiento de amatista. 1, cuarzo blanco. 2, cuarzo biselado. 3, nacimiento de amatista. Vamos a ver cuál es el mensaje general. En términos generales, ¿cuál es la energía con la que esa personita que se está acercando a nosotros de nueva cuenta viene hacia nosotros? Queremos saber qué es lo que está vibrando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando con respecto a nosotros. Bueno, vamos a ver qué nos dice Osho Zen. Osho Zen tiene la carta del rebelde. El rebelde me habla de, pues este sería un equivalente al emperador, pero estaríamos hablando no de la vibración más alta del emperador. Creo que esta persona viene rebelándose contra muchas situaciones. No sé si una de las causas contra las que se está rebelando es tu rechazo o el alejamiento que tuvo de ti. Tal vez la vida no le sonrió de la manera que esperaba al estar lejos de ti y en este momento se está rebelando, y una manera de rebelarse es estableciendo contacto contigo. Quiere romper ataduras, se está rebelando contra, a lo mejor está en una o estuvo en situaciones que lo mantuvieron oprimidos y en este momento se está rebelando y está diciendo no más. Yo me acerco, concreto lo que quiero, porque acuérdate que la carta del emperador, que vendría siendo el equivalente, aun cuando aquí se llame rebeldía, pues es una energía de concreción. Entonces aquí vemos a un personaje que se libera de las ataduras. ¿Por qué? Porque está dispuesto a concretar aquello que está en su mente y aquello que está en su corazón. Entonces hay una revelación en contra de lo que está viviendo y por esa razón es por lo que te está buscando a ti en este momento, en la mayoría de los casos. Ahora vamos a ver qué carta nos queda al fondo del tarot de los vampiros. Pues sí, efectivamente nos sale la carta de la comunicación. La carta de la comunicación o de los obstáculos que son susceptibles de ser superados. Tenemos la carta del 8 de bastos. Y el 8 de bastos me habla de que esta persona, además de que está rompiendo ataduras con la situación actual que está viviendo, pues esta persona se ha dado cuenta de que los obstáculos que tenía o que tuvo contigo o que podría tener en este momento son obstáculos perfectamente superables. Creo que esta persona también tiene una gran atracción por ti y es esa atracción la que le hace contactarte, la que va a hacer que la comunicación sea cada vez más fluida contigo y pues el hecho también de que se haya dado cuenta de que los obstáculos que ustedes vivieron o padecieron pues son obstáculos que son superables, o sea, no es nada tan grave que no se pueda solucionar. Cuando yo le pregunto a, bueno, no le estoy preguntando nada, discúlpame, es que es la costumbre, pero bueno, vamos a ver cuál carta nos quedó al fondo de del mazo del oráculo de los ángeles del romance. Te dice que tú mereces amor. Fíjate que hace rato yo te hablaba de que cuando una persona se aleja de nuestra vida y regresa, nosotros nos tornamos desconfiados. Pensamos que esa persona viene a nosotros por todos los motivos y menos por amor. Pero ¿por qué dudas de que esa persona podría amarte? ¿Por qué dudas de que esa persona podría venir con una buena intención? Yo sé que en el mundo
mundo, hay personas que no son tan bien intencionadas, pero afortunadamente son una gran minoría. Entonces, acuérdate que tú mereces amor, que tú eres adorable. ¿Por qué razón esta persona no podría darse cuenta de ello? Tal vez ya tuvo el tiempo para reflexionar sobre esas cualidades o ese valor tan grande que tienes tú y para darse cuenta de que efectivamente tú eres adorable. Por otro lado, en el caso de que tú en tu corazón, en tu piel, al tocar a esa persona, al darle su mano, tú sintieras una vibración negativa, porque eso lo percibimos nosotros. Cuando nosotros le damos la mano a alguien, desde un primer momento sentimos si podemos confiar o no podemos confiar en esa persona. Algo recorre nuestro cuerpo, es una energía invisible que pasa a través de nuestra piel y que llega hasta nuestro corazón, a nuestra mente, y nos dice, cuidado, o por el contrario, nos dice que podemos confiar. Entonces, si tú, cuando esta persona venga a ti, tú no sientes esa confianza, hazle caso a tu corazón. Sé precavido y acuérdate que tú mereces amor. Entonces, ponte en primer lugar y espera a que esta persona vaya dando muestras de que viene con sinceridad. Tú mereces amor. Entonces, acuérdate, tú primero, y no porque seas egoísta, sino porque nadie puede dar y compartir aquello que no tiene dentro de sí. Entonces, tú mereces amor, convéncete de esta afirmación, y cuando esta persona venga, si viene con buena intención, tú mereces amor y por eso te está buscando. Y si viene con una intención no tan clara, pues acuérdate que tú mereces amor y ponte en primer lugar. Entonces, ahora sí vamos a abrir nuestras opciones y vamos a comenzar con la opción número 1, que es el cuarzo blanco. Voy a hacer a un lado las opciones que no se van a leer para que no nos quiten espacio. Te pido de favor que recuerdes cuál es tu piedra para el caso de que yo las tomara en desorden, pero yo voy a tener cuidado en que no sea así. Perdón. Bueno, el cuarzo blanco. Vamos a ver cuáles cartas te salen. Acuérdate que primero las acomodo todas y una vez que las tenga listas, bueno, pues te empiezo a explicar para que no resulte contradictorio el mensaje. Recuerda que yo no las tomo en orden, entonces esta es la energía que tiene con su entorno, esta es la energía que tiene con respecto a ti. Con respecto a su entorno, tiene la carta del valor. Con respecto hacia ti, tiene la carta de más allá de la ilusión. Ahorita te las voy a comenzar a explicar. Vamos a hacer a un lado todo esto para tener espacio suficiente y que tú puedas ver las cartas pues completitas ante la cámara. A ver, vamos a ver. Aquí está la energía con su entorno, la energía con respecto a ti. Vamos a ver nuestro consejo de los ángeles del romance, lo vamos a dejar al final. Y bueno, pues vamos a barajar nuestras cartas. Y bueno, pues vamos a ver nuestra carta guía, que es el 10 de espadas. Tienes una opción bonita. Fíjate que tienes una opción bastante bonita y bueno, ahora que voy viendo cómo se va desarrollando el colocar las cartas en cada uno de los lugares, veo que tiene mucha coherencia lo que nos están diciendo las cartas. Ahorita te voy a explicar, vamos a abrir tu consejo de los ángeles del romance y bueno, vamos a comenzar con tu lectura. ¿Cómo está vibrando con su entorno esta personita especial? Creo que tu personita especial es una persona valiente. Tenemos aquí la carta del valor, es una persona valiente, es una persona que se muestra fuerte ante las situaciones que se le van presentando en la vida. Probablemente esté atravesando por un momento complicado en este momento, porque fíjate cómo es esta ilustración. Nosotros vemos rocas y dentro de las rocas o de las propias rocas está saliendo una flor, está naciendo una flor. Entonces,
¿De qué me está hablando esto? Tu personita especial en su entorno está viviendo una situación complicada, no obstante está teniendo el valor para poder enfrentar esa situación y para poder salir adelante, y creo que lo va a conseguir porque con esta actitud pues es fácil conseguir aquello que uno se propone. Con respecto a ti, yo quiero que pongas atención cómo se llama esta carta. Esta se llama Más allá de la ilusión. Más allá de la ilusión nos habla de que esta persona, creo que durante el tiempo que no ha estado contigo, ha tenido la oportunidad de reflexionar respecto de sus sentimientos con respecto a ti y ha comprendido que tú vas mucho más allá de una simple aventura, de una simple ilusión, que tiene sentimientos reales por ti. Me parece que se está dando cuenta en este momento de lo valioso, de lo valiosa que eres tú, de que tú representas en su vida mucho más que una ilusión. ¿Por qué quise que pusieras atención en esta carta? Porque fíjate que en el pasado tenemos un 7 de copas, y el 7 de copas me habla de una persona que estuvo entre muchas tentaciones, pero bueno, voy a procurar irme en orden y después te voy a explicar la relación de esta carta de más allá de la ilusión con esta primera carta con la que está relacionándose, que es el 7 de copas. Pero bueno, la carta guía, yo te dije, tu personita especial está pasando por un momento complicado en su vida. Efectivamente, tenemos un 10 de espadas. Esta persona está pasando por un momento verdaderamente doloroso. O le hicieron una traición, o perdió su trabajo, o tuvo un problema muy fuerte de naturaleza familiar en la que él o ella se sintió traicionado. Él o ella está atravesando por un momento verdaderamente complicado. Pero con respecto a ti, me parece que también cayó en la cuenta de lo doloroso que representaba el estar lejos de ti. Me parece que pasó muchas noches dando vueltas a su cabeza, con insomnio, sin saber qué era lo que tenía que hacer exactamente, pero finalmente creo que está saliendo de este ciclo de dolor, está tomando el valor en su entorno para salir de esa situación problemática y se está dando cuenta de lo que tú representas para él o para ella en su vida, y sabe que tú eres mucho más que una ilusión. Ahora, fíjate que esta persona, yo creo que ustedes en un pasado tuvieron una relación. Estas cartas son el pasado, estas son el presente, estas son el futuro. La carta que tenemos como central es la carta de los enamorados, la cual me habla de que esta persona tiene sentimientos de pareja con respecto a ti, pero en este momento tiene que tomar una decisión. Creo que te está buscando porque él o ella tiene que tomar una decisión. Esa decisión está relacionada con opciones que tiene en su vida, porque aquí tenemos un 7 de copas, y esto me habla de que esta persona tiene en su vida más opciones. Sin embargo, se está dando cuenta de que tú vas más allá de la ilusión. Fíjate que la carta del 7 de copas, que es la que me está quedando aquí, pues me habla de que esta persona podría haberse ilusionado en un pasado con alguien más de manera oculta. Contigo había una relación pasional, había una relación en la que ustedes tenían pues una gran complementación en el plano íntimo. Sin embargo, creo que en el caso de algunas personas que están viendo esta lectura, la relación de ustedes pudo haberse dado de manera oculta. Por varias situaciones, puede ser que esta persona tenga un compromiso y que bueno, pues tú seas la tercera en discordia, puede ser que tú seas la pareja estable y que esta persona haya tenido una relación oculta con alguien más, o puede ser una persona que no tenga ningún compromiso pero que le guste absolutamente todo o toda quien se encuentra frente a él, porque tenemos aquí la carta del 7 de copas. Entonces me parece que esta persona en un pasado, a pesar de que tenía sentimientos que incluso para él o para ella estaban ocultos, había ilusión, pero era ilusión en ese momento solo con respecto a ti. En el momento en el que tiene más opciones, pues él o ella como que se confunden, surge en ellos, creo que todavía en este momento te está buscando porque se está dando cuenta que tú representas algo que va más allá de la ilusión. Sin embargo, yo te podría decir que en el presente todavía existe una indecisión. Tenemos dos cartas que me hablan de eso. Es verdad que tiene sentimientos, es verdad que tiene sentimientos de pareja, pero es verdad que esta persona está indecisa todavía. Aún no sabe qué hacer. Tenemos un 2 de bastos, y en el tarot de los vampiros esto nos habla de una gran paralización. Es decir, no retrocedo, pero tampoco avanzo. Estoy en el mismo lugar porque no sé qué hacer. Mi pasado, si es que su pasado eres tú, porque tú obviamente ya formaste parte de su vida,
me sigue llamando la atención, ahí encuentro el fuego, ahí encuentro la pasión, pero pues mis pies están hacia adelante, mis pies quieren avanzar. A mí me parece que finalmente va a ganar el pasado, porque si tomamos en cuenta de manera gráfica esta ilustración, pues yo te podría decir que el corazón está hacia atrás, hacia el pasado. El corazón y la mente están hacia atrás. Entonces, aun cuando hay una gran paralización, porque esta persona aún no toma una decisión de manera definitiva, creo que en un futuro, por las cartas que tienes aquí, pues esa decisión va a ser en favor tuyo. Pero en este momento creo que te está buscando, porque además de que está atravesando un momento bastante complicado en su vida y porque está cayendo en la cuenta de que tú representas mucho más allá de una ilusión, pues esta persona con la carta de los enamorados y el 2 de bastos, yo te diría, todavía está entre dos opciones. Y te repito, puede ser que sea casado y que esté pensando en si retoma la relación contigo o no, en cuyo caso lo haría de una manera oculta todavía, o sea, no sería una relación que saliera a la luz, sino que se mantendría de una manera oculta, aun cuando sí le gustaría retomarla. O podría ser también que sea una persona que es tu pareja estable, que es tu esposo, que es la persona que vivía contigo y que en algún momento tuvo una situación oculta con alguien más. Entonces todavía, a pesar de que sabe que los sentimientos reales están contigo, todavía no sabe o no se puede desprender de ese vínculo pasional que podría estar teniendo con la otra persona. Creo que este proceso no va a tardar tanto, porque tenemos como siguiente carta en el presente un 7 de bastos. Y el 7 de bastos me habla de que esta persona tienes que tener cuidado si es que se está comunicando contigo, porque esta persona en algún momento, debido a la confusión que está viviendo en su presente, de que no sabe si quedarse contigo o luchar por lo que tiene en otro lado o luchar por ti, o sea, todavía hay una indecisión, aunque al final creo que va a decidir por ti, creo que esto podría ser que en ocasiones, aún cuando te buscara, esta persona se pues sí, pusiera una barrera con respecto a ti y no te dejara avanzar. Eso te podría provocar a ti una gran confusión, y tal vez por eso es que tú estás viendo esta lectura. Yo te puedo decir que sí tiene sentimientos, que ya ha comprobado que lo que siente por ti va más allá de una simple ilusión, pero aún hay confusión. Entonces, al haber confusión, sí te busca, pero al mismo tiempo pone una barrera. Pone una barrera porque no sabe hasta dónde puede avanzar con contigo, hasta dónde te puede ofrecer. Eso es lo que está pasando. Sin embargo, si tú eres inteligente emocionalmente y sabes llevar esta situación, él o ella viene hacia ti. Fíjate cómo tenemos aquí el Rey de Copas, tenemos el Paje de Copas y tenemos el 9 de Oros, y son las cartas del futuro. Si tú tienes inteligencia emocional y sabes tratar a esta persona, cuando esta persona te está contactando, si no te enganchas en los problemas, si tú te documentas de cómo tienes que actuar cuando esta persona te está buscando, porque aquí no se trata de ser mecánico o de ser, ¿cómo te puedo explicar? No estamos hablando de ser mental, porque no es un juego de ajedrez, no, pero sí tenemos que tomar en cuenta que si tú estás haciendo esta consulta es porque tú estás interesado en que esta persona venga con intenciones reales, con intenciones verdaderas, con intenciones serias. Tú quieres una estabilidad, pero acuérdate que ya te abrió el destino, ya te abrió tu poder superior la posibilidad de que esta persona se acerque a ti. Viene confundido, porque sí viene confundido y viene tal vez poniendo barreras, pero ya tienes esa posibilidad ante ti. ¿Sí? Antes estaba cerrado todo, antes estaba bloqueado, porque esta persona ni siquiera nos daba acto de nos daba muestras de vida, pero en este momento que ya está frente a nosotros, va a depender de ti, va a depender de ti que esta persona te declare sus sentimientos, porque los tiene, finalmente te va a declarar los sentimientos, te los va a comunicar, y me parece que van a estar muy cerca de alcanzar la plenitud en todos los aspectos. Fíjate cómo está cerrando con un 9 de oros, y el 9 de oros te está representando a ti, seas hombre o seas mujer. Entonces, ¿qué te dice esta carta? Este es un consejo para ti. Te dice, no bajes los brazos, porque estás a punto de alcanzar la plenitud, estás a nada de alcanzar la plenitud. Pero si tú quieres que esta persona salga de esta indecisión
que se quede contigo de una manera pública y de una manera estable, bueno, pues proyéctate como esta mujer que aparece en este 9 de oros. Eleva tu autoestima. Acuérdate que de eso nos hablaba precisamente la carta que nos había quedado al fondo en el Consejo General, y te dice: tú mereces amor. Y esta carta vendría siendo su representación. Quiérete, quiérete, proyéctate así. Proyéctate así ante esa persona, ante tu entorno, y bueno, pues no te enganches, porque esta persona en algún momento la vas a estar notando esquiva, la vas a estar notando distante, a pesar de tener sentimientos, pero es porque está confundido, porque todavía, fíjate, al tener aquí el 2 de bastos en los enamorados y la carta de la sacerdotisa, y además tenemos el 7 de copas, pues me habla de una persona que está confundida, porque tiene sentimientos por ti, aun cuando los ha ocultado, pero como ha tenido otras opciones, pues esas opciones le han generado tal vez mucha seguridad, o tal vez la comodidad para poder buscarte cuando quiera, pero ahorita está en una confusión, no sabe qué hacer. Por eso se puede mostrar en ocasiones distante contigo y poner esa barrera. Entonces hay que ser bien inteligentes, hay que proyectarse como esta reina de oros. No es una reina de oros, es el 9 de oros. Pero mira, esta mujer tú la ves y realmente te provoca hasta cierta envidia, porque la ves plena, está arreglada con ropas lujosas, tiene joya, está levantando sus brazos en señal de plenitud, está tratando de alcanzar la luna. Esta mujer está tranquila, está plena, está realizada. Así tienes que estar tú si es que tú quieres alcanzar que esta persona regrese a ti con la intención de quedarse. En este momento, ¿por qué regresó a ti? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, pues quiere aclarar sus dudas, tiene sentimientos por ti, aunque en ocasiones hay confusión, pero esta confusión va a pasar pronto. Finalmente él o ella se dará cuenta de lo que siente por ti, te lo va a expresar, y bueno, pues estarán a punto de encontrar la plenitud, porque me parece que si tú eres inteligente y si ustedes saben llevar la relación de una manera bonita, bueno, pues aquí podrían llegar más adelante a un 10 de oros, no solamente un 9, podrían llegar a la plenitud en todos los sentidos. ¿Qué es lo que te dicen los ángeles de romance? Dice: hay que permitirnos conocer el uno al otro. Yo creo que es bien importante que ahora que se ha restablecido el contacto entre ustedes, te des la oportunidad de poner atención. Pon atención en todas las señales, pon atención en su lenguaje corporal cuando está contigo, en su mirada. Fíjate a dónde ve cuando está hablando contigo, qué es lo que te dice, y sobre todo, te voy a decir una cosa: cuando tú quieras conocer a una persona, no escuches sus palabras, ve sus acciones. Eso te va a permitir conocerlo, y permite que él te conozca a ti o que ella te conozca a ti, pero muéstrate como tu mejor versión. Muéstrate como una mujer o como un hombre pleno, realizado, que no necesita de nadie para estar feliz. Y te aseguro que tú vas a conseguir lo que tú quieras, porque esta persona ya está contigo. Y eso es lo importante, ya vino de nuevo a ti, ya te abrió la puerta. Y teniendo esa puerta abierta, pues lo demás depende de ti, depende de ti. Entonces, bueno, pues yo deseo de todo corazón que este regreso de esta persona a tu vida sea para bien. Vamos a continuar con la opción número 2. Opción número 2, que es el cuarzo biselado. Vamos a sacar las cartas de la energía y vamos a ver. Esta es la energía con su entorno, esta es la energía con respecto a ti. Su entorno con respecto a ti. Aquí vamos a ver, pero yo te diría que con esta carta hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque tienes la carta del juego en la energía que está teniendo con respecto a ti. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a barajar nuestras cartas. Fíjate que esta carta había salido invertida y yo la volteé. Si tú quieres, puedes recorrer el video para que veas que efectivamente había salido invertida. Porque bueno, en esta ocasión la vamos a leer tal y como salió. A ver, nuestra carta guía, el 9 de espadas. Las cartas del pasado.
Bueno, vamos a ver, vamos a sacar tu consejo de los ángeles del romance. Aquí está tu carta. Mira, me preocupé un poco cuando vi la energía con respecto a ti, pero bueno, ahora que veo la lectura ya no me preocupo tanto y ahorita te voy a explicar por qué. Mira, cuando yo estoy preguntando cuál es la energía de tu personita especial en su entorno, si tú retrocedes el video, unos 2 o 3 minutos atrás, verás que cuando saco la carta sale invertida, yo la pongo en una posición normal porque pienso que las tomé invertidas las dos, pero cuando saco esta carta me doy cuenta de que no, que efectivamente esta carta había salido invertida y por eso la regreso a su posición, a la posición con la que salió. Y tenemos la carta de momento a momento. Esta carta de momento a momento tiene una equivalencia con un 2 de oros. Y el 2 de oros tiene que ver con el equilibrio, pero lo tenemos en una posición invertida. Esto significa que esta persona está en un total desequilibrio con su entorno. Creo que esta persona por la que tú estás preguntando es una persona que en este momento, además tenemos un 9 de espadas aquí que después te lo voy a explicar, en este momento tiene un total desequilibrio con su entorno. Me parece que podría estar teniendo problemas de todo tipo, sobre todo aquellos que tienen que ver con la naturaleza económica, con el área de producir o generar ingresos. Esta persona está teniendo problemas en su economía, está teniendo problemas en su actitud, está teniendo un gran desequilibrio en su relación con su entorno. Entonces, esta persona no está bien con su entorno. Con respecto a ti, te sale la carta de del juego. Y la carta del juego me habla de una persona que podría, es que aquí podemos darle dos enfoques. Yo quiero que tú te ubiques y que recuerdes esta lectura para que cuando tú vayas viendo las situaciones que se van cumpliendo, tú veas en qué opción te encontrabas. Esta persona puede venir con la intención, sí, de jugar. Sí puede venir con la intención de obtener algún beneficio para él o para ella, pero también esta carta me podría estar hablando de una estrategia que tiene esta persona al venir a ti. Esta persona creo que se ha acercado a ti y está jugando, puede ser con tus sentimientos, pero no necesariamente con tus sentimientos. Está jugando de tal forma que seas tú quien le abra la puerta, es que esta persona no está siendo tan clara, en los motivos que tiene para regresar a tu lado. Simple y sencillamente está jugando porque no te quiere mostrar sus emociones. Creo que podría sentir pasión y podría estar teniendo un juego de estrategia para poder recuperarte. La carta que tenemos en el centro es la carta del ermitaño. Y la carta del ermitaño me habla de una persona que se encuentra triste, que estuvo alejada o que ha estado alejada de ti, no sé si tú de él o de ella o ella de ti, pero aquí lo principal, la carta principal, pues es la carta del ermitaño, que me habla de un alejamiento que se da con motivo de una confusión en cuanto a los sentimientos. Creo que en el pasado tu relación con esta persona fue de idas y vueltas. Tenemos aquí un caballero de espadas, tenemos un 3 de oros y tenemos un 2 de copas. Creo que en un pasado esta relación, aun cuando fue de idas y vueltas, creo que sí hubo sentimientos con respecto a ti. Creo que el problema del alejamiento con esta persona es que ni tú ni él o ni tú ni ella aprendieron una lección. Aprendieron la lección de vida que tenían que aprender y al no aprender la lección de vida, a pesar de tener sentimientos, pues como que volvió a darse un alejamiento que en este momento está vigente. En este momento este alejamiento está presente entre ustedes. Tenemos la carta del colgado, tenemos la carta del ermitaño y tenemos la carta de la estrella. ¿De qué me está hablando esto? Esto me está hablando de un alejamiento. Si bien es cierto, esta persona ya hizo acto de presencia en tu vida, ya te dio señales de que existe y de que respira todavía, pues lo cierto es que la relación o no está siendo muy claro con lo que realmente quiere con respecto a ti. Tenemos un colgado, tenemos un ermitaño, lo cual me habla de que esta persona está de manera muy consciente y de manera muy voluntaria pausando la situación. Está queriendo marcar el ritmo de su regreso a tu vida,
porque está planteando un alejamiento. Esta persona creo que este alejamiento, al salir la carta del juego y al salir la carta del ermitaño, que el ermitaño es un estudioso, es una persona que resuelve todo con base en su inteligencia, con base en las respuestas que encuentra en sí mismo. Si yo tengo la carta del juego y tengo la carta del ermitaño, que es una persona que todo resuelve, yo te podría decir que esta persona está deteniendo los tiempos cuando se acerca a ti de una manera muy pensada, es decir, como que se acerca pero al mismo tiempo se retira. Está jugando con los tiempos porque esta persona sí quiere una reconciliación. Aquí tenemos la carta de la estrella. También podría ser que esta persona no avanza como tú quisieras en este presente porque hay alguien más en su vida, ha comenzado algo en su vida. No obstante, como en este momento lo que estamos preguntando es por qué te está buscando, pues yo te diría que esta persona te está buscando, y si a ti lo que te genera dudas es que no ves que las cosas avancen como tú quisieras y que no te dice lo que tú realmente necesitas escuchar, pues esto, yo creo que con el colgado y el ermitaño, él de manera voluntaria o ella de manera voluntaria está aplicando un juego con respecto a ti, respecto a la comunicación. Esta persona sí quiere una comunicación contigo, sí quiere una reconciliación, sí quiere un nuevo comienzo contigo, pero lo va a llevar a su tiempo, lo va a llevar en sus tiempos. En un futuro creo que esta persona ya va a ser más clara y más concreta. Lo tenemos aquí con el emperador, porque creo que esta persona, el no estar contigo, aparte él está pasando por un momento verdaderamente complicado en su vida, le va a provocar cierta depresión. Entonces él o ella va a hacer un gran esfuerzo para poder recuperar esta relación, para poder recuperar esta relación. Ahora, esta es la versión más positiva que yo te voy a decir de esta lectura, pero ¿qué es lo que podría ser otra versión no tan positiva? Bueno, pues te repito, aquí hubo sentimientos, aun cuando tu relación fue de idas y vueltas, al no haber aprendido la lección, es por eso que se da el alejamiento, y podría estar en este momento con otra persona, y por eso no se acerca de la manera que tú quisieras que se acercara a ti, de una manera tan abierta, tan clara, porque lo está haciendo a posta, está retrasando los tiempos porque hay otra persona en su vida. No obstante, creo que más adelante te podría buscar porque va a caer en una depresión muy fuerte y pues va a luchar por recuperar esta relación. Ahorita yo te puedo decir que esta persona está atravesando por un momento complicado en su vida. Ya lo habíamos visto con la carta de momento a momento invertida. Estamos viendo a una persona en un total desequilibrio emocional. Y bueno, pues está pensando mucho en ti, pero la carta central pues es la carta del ermitaño. Y a mí me parece que aun cuando te busca, todavía no se va a dar ese clic en la comunicación, todavía no se va a dar ese clic en cuanto a conectar de nueva cuenta con esta persona. Te repito, tenemos dos posibilidades, y la posibilidad más positiva que yo veo aquí es que hubo amor en el pasado. En este momento está pausada la situación, aunque te busca, pero no es con la frecuencia que tú quisieras, aunque sí va a querer una reconciliación que se va a concretar en un futuro, porque se va a dar cuenta de que sin ti está deprimido y va a estar dispuesto a cerrar ese ciclo de agobio y a dejar de frenar sus emociones. También cuando veo esta carta de frenar sus emociones, es que estas tres cartas, la carta del 10 de bastos, la carta del ermitaño y la carta del juego, pues yo te estoy diciendo que esta persona piensa cada paso que da contigo, reprime sus emociones, y esto es parte de un juego. Es te da, te quita, te da, te quita. Esto es un juego que está siguiendo porque, bueno, pues esta persona creo que sí te quiere recuperar. Aquí yo creo que sí voy a tirar otras cartas para poder aclarar si aquí cuál es la real intención con la que se está acercando. Yo quiero saber si cuál es esa intención verdadera. Sí, quiero saber si esta persona realmente está buscando un nuevo comienzo contigo, o simple y sencillamente se siente mal por la situación que está viviendo y quiere tener comunicación. No, esta persona viene con pasión a ti, quiere tener una reconciliación. No te preocupes, porque aquí yo tenía un poco de dudas porque
si me sale la estrella después de estas cartas en el presente y esta persona me sale la carta del juego, dije, bueno, probablemente esta persona viene con la intención de jugar, está con alguien más y pues a mí no me gustaría que jugaran con tus emociones, por eso lo quise aclarar. No, esta persona viene porque tú te has convertido en un reto para él o para ella. Creo que eres tú quien ha puesto un freno en esta comunicación o quien ha marcado una distancia con él o con ella. Él o ella sí quiere una reconciliación. Me parece que va a seguir haciendo acto de presencia en tu vida de manera constante, que te va a estar enviando mensajes. Esta persona lo que quiere es un acercamiento contigo, una reconciliación con estabilidad. Entonces, bueno, yo quería darte una respuesta concreta. ¿Qué es lo que te dicen los ángeles del romance? Te dice, mantén tu mente positiva respecto de tu vida amorosa. Y te dice, tus pensamientos positivos y la fe harán que el romance llegue a tu vida. Entonces, bueno, pues, que así sea. Vamos con la opción número 3. Vamos con la opción número 3, que es el nacimiento de amatista. Ay, ya la volteé. Este es cómo está con respecto a su entorno. Cómo está con respecto a ti. Aquí sí las había tomado las dos invertidas, lo que significa que las tengo que colocar las dos en esta posición. Carta guía. El rey de espadas. Pasado. Presente. Y futuro. A ver, ¿cómo está la energía con respecto a su entorno? Pues mira que es una persona que creo que está postergando todo. Él o ella sabe que tiene que resolver situaciones en su vida que le impiden ver la vida con los colores y con la felicidad que debería de ser. Esta persona está en un mundo gris, sin emociones, está esperando, está postergando, no está poniendo acción de una manera tan rápida, sino que está esperando, está dejando todo para después. Con respecto a ti, tenemos la carta de soltar. Esto significa que esta persona se está dejando fluir. Esta persona no está, a pesar de tener sentimientos, porque tiene sentimientos con respecto a ti, está dejándose fluir. Tal vez está comunicando contigo y el hecho de que tú estés consultando esta lectura es porque tienes dudas de sus intenciones, porque no lo sientes tan apegado a ti. ¿Por qué no está tan apegado a ti? Porque hay contradicción en él. Hay contradicción en él o en ella porque por un lado tiene sentimientos, pero por el otro lado quiere soltar esta relación por completo. Entonces, yo creo que una manera de saber y de salir de esa confusión es venir contigo, ver qué es lo que realmente está sintiendo, y eso es lo que está haciendo. Él viene o ella viene contigo para tratar de aclarar sus emociones, porque por un lado te quiere soltar, pero por el otro lado sabe que tiene sentimientos con respecto a ti. La carta central que tenemos aquí es la luna, y la luna me habla precisamente de esa confusión que está viviendo esta personita especial, porque yo creo que lo que ustedes vivieron en un pasado tiene mucho que ver con un abandono. Esta persona, ya sea que se sintió abandonada por ti, se sintió traicionada en un pasado y ahorita está muy confundido, no sabe si acercarse o mantenerse alejado de ti, pero también puede ser que esta persona te traicionó en un pasado. Primero, la relación prometía mucho porque teníamos aquí un 7 de oros, fue una relación muy intensa en la que esta persona puso mucho esfuerzo, en la que esta persona dio todo para que las cosas funcionaran y de pronto, de la noche a la mañana, te abandonó. Te abandonó porque creo que alguien más se interpuso en tu camino y esto provocó confusión en él o en ella, hizo que te abandonara. Esto para ti fue sumamente doloroso y bueno, en este momento esta persona continúa estando confusa. Esta persona reprime sus emociones, sabe que tiene emociones, que tiene sentimientos con respecto a ti, pero los reprime porque como que te da y te quita también.
Al no estar seguro de lo que estás sintiendo, pues lo que hace es reprimir sus emociones. Yo te puedo decir que esta persona tiene una lucha interior muy fuerte. Tenemos aquí el 5 de bastos. Y el 5 de bastos me habla de una persona que su mente le dice una cosa, pero su corazón le dice otra. Lo mismo que nos habla soltar. Soltar, que es un equivalente al 8 de copas, vemos un retiro de una persona a pesar de tener sentimientos. Y esto se está dando en el presente. Esta persona tiene una lucha interior muy fuerte porque tiene sus pensamientos y sus sentimientos están en una lucha constante. En un futuro creo que esta persona va a seguir trabajando por esta relación y creo que entre ustedes dos se podría dar de nueva cuenta una pareja estable, porque tenemos aquí a la Reina de Copas y tenemos al Rey de Oros. Esto me habla de que aquí se van a dar sentimientos correspondidos en un futuro. Después de haber pasado por este periodo de confusión, esta persona hará un trabajo interior profundo, se dará cuenta de que te corresponden los sentimientos, de que tiene amor por ti y se concretará algo bonito entre ustedes. La carta que nos estaba quedando como carta clave o carta guía, pues es el Rey de Espadas. Y el Rey de Espadas en el tarot de los vampiros es de mis cartas favoritas. Te voy a explicar por qué. El Rey de Espadas en la mayor parte de los mazos del tarot es un hombre frío, es un hombre controlado, es un hombre que no es dado a mostrar sus emociones. Siempre aparece con una espada envainada. Lo que significa que siempre están deponiendo la mente a los sentimientos. Sin embargo, si tú ves esta carta, que es el Rey de Espadas en el tarot de los vampiros, nosotros vemos a un hombre que tiene, en primer lugar, en su rostro hay un rictus de dolor, o sea, hay emociones en su rostro. Después tiene una rosa en su mano y la rosa es lo que más sobresale de la imagen. El cuchillo está hacia abajo. Aquí estamos hablando de que el cuchillo está hacia abajo. Aquí la mente ya bajó su intensidad. Aquí es el corazón el que va a prevalecer. Entonces, bueno, pues tienes una opción bonita. Vamos a ver cuál es el consejo que te dan los ángeles del romance. Te dice que en una relación se requiere mucho más que la química y la pasión. Entonces, bueno, yo creo que aquí va a haber sentimientos correspondidos, pero acuérdate de trabajar en esa conexión emocional con esta personita para que generes amor y no únicamente pasión. Te mando un abrazo con mucho cariño. Espero de corazón que esta lectura te sea de utilidad. Muchísimas gracias.